Muy buenas tardes y esta mañana trabajadores de la cooperativa de aguas del Plan 3000 estuvieron protagonizando una protesta. Hoy día viernes estamos cumpliendo el paro de 48 horas y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a la administración. La protesta es de los trabajadores de la cooperativa de agua de la Villa Primero de Mayo. Exigen respeto al concurso de mérito de parte de los administradores. Que se abra el concurso de mérito, que renuncie el gerente general, que se abra el concurso de mérito y que nos cumplan con el pliego petitorio, con el convenio obrero patronal que hay, ya está firmado y homologado en el Ministerio de Trabajo. Tras que ellos no negocien con aquí, con el sindicato, con todos los trabajadores, no vamos a levantar esta huelga. El señor gerente está diciendo públicamente de que este movimiento obrero es político. Esto queremos asegurarle a usted, señor socio, asociado, asociada, de que a nosotros nadie nos está financiando, no estamos en contra de nadie, no estamos en campaña en contra ni a favor de nadie.